continúan las situaciones de las confrontaciones de clase agudizadas al máximo en Chile, en Haití. En Chile continúa la represión brutal de las fuerzas militares y de los carabineros contra el pueblo chileno, que se mantiene en manifestaciones, en protestas contra las políticas neoliberales. Y esas políticas neoliberales y esa orientación, por supuesto, al servicio de los capitales financieros, de los monopolios imperialistas, no cesa pese a las maniobras gatopardianas, o sea, de cambios para no cambiar, ¿no?, que desarrolla el gobierno con políticos socialdemócratas cómplices de estas maniobras gatopardianas. Y hay que decir con mucho orgullo que el Partido Comunista de Chile no se ha prestado para esas maniobras reformistas que pretenden salvaguardar el poder de las clases explotadoras y opresoras en Chile. Eso lo valoramos altamente, denunciamos que continúa la represión en Chile y que asimismo está sucediendo en Haití, de lo que no se habla prácticamente. En Haití hay una masacre contra el pueblo de ese país sostenida desde hace ya semanas, muchas semanas. Y eso se da precisamente porque ese pueblo se ha levantado contra políticas antipopulares, contra políticas que empeoran las condiciones de vida de ese pueblo, un pueblo históricamente agredido por las élites racistas y neocoloniales. Sin embargo, está en pie de lucha, pero hay que denunciar lo que allí está pasando.